Bienvenidos amigos a otro nuevo video. Ahí andamos en la colonia Maestros, aquí en Ensenada Baja California, amigos. Este lugar está, es una colonia que creo que está localizada entre la Avenida México y la Cortés, que corre hasta Libramiento, hasta la Coral. Y pues es una, no sé cuántas cuadras, pues no es mucho, no es muy grande la colonia, pues medio chiquita. Pues amigos, aquí estamos comenzando hacer recorrido. Para que los que antes vivían aquí, les vamos a leer, a traer unas imágenes que pienso que van a, les va a gustar cómo está actualmente a hoy el, la colonia, amigos. Le da la vuelta para que mire aquí. Aquí está el Calimax, famoso Calimax aquí. Esquina de Waldos. En la esquina está el Waldos, amigo, mire. Y en la otra esquina es una paletería. Sí, mire, pues la colonia Maestros corre de la Cortés para allá, para la izquierda, pues mire. Es lo que miran las mapas, porque casi no conozco muy bien las colonias de aquí. Pues ahí lo que yo hago es, pues las busco en las Google Maps, y ahí me dice dónde está la colonia, dónde se acaba, dónde comienza. Pero aquí todas las colonias están bien pegadas, bien cercas, amigos. Mire. No, pues así un suscriptor me mandó un comentario y quería que le, que pase por la colonia Maestros, amigos. Pero aquí andamos, mire. No me conozco, no conozco muy bien las calles, porque la verdad esas calles no tienen un nombre, pues uno no sabe qué calle es, nomás si se fija en su mapa, pues así nomás. Pero nos vamos a meter a una calle de esas aquí, a ver qué nos encontramos, a ver cuál de todos nos vamos a meter. Aquí en esta esquina, esta panadería Celaya, tiene muy buen pan. Aquí veníamos a comprar hace mucho tiempo. Eso es verdad, muy bien, lindo pan. Ah, esta es la calle Ezequiel Chávez, ahí se verá. Ah, sí, este tiene nombre, mira. Esa ahí tiene nombre, pero son muy pocas las calles que tienen nombre. Sí, ya me iba a decir. Aquí está la Ezequiel Chávez y Calzada Cortés. Mira, se mira la nombre ahí. La... Ah, casi no se nota, pero... Sí, no se nota. Me dijeron que era una calle que se llama Altamirano, pero para saber cuál de todas esas es la calle Altamirano, amigos, no se sabe, amigos. Preguntando a alguien por aquí, mira. Vamos a recorrer las calles. Vamos a recorrer las calles de aquí. Sí, una cosa que no ha cambiado son los baches. No, los baches no han cambiado. Eso no, eso todo sigue igual. Y como que se reproduce cada día más. Sí, creo que se hacen más baches cada día, amigos. Vamos por esta calle a ver qué encontramos de aquí. Y el problema de los baches es que vienen los de drenaje, césped, o no sé quiénes vienen a trabajar. Dejan los hoyos y ahí se van haciendo más grandes y más grandes. Sí, amigos, mira, esta colonia está bonita. Sí, mira que hay buenas casas. La verdad que no había pasado por aquí. Chiquitas y bonitas, ¿eh? Y las calles son bien amplias. Sí, hoy es un día bonito, pues ahí está un poquito soleado. Amaneció nublado y ahorita aquí ya son las 12:30 del mediodía. Ya está comenzando a despejarse. Ah, mira, aquí está el famoso Auto Electric Jorge. Autoeléctrico Jorge. Ah, sí, ahí me arreglaron una vez mi carro, mi alarma de carro. Muy buenos. Sí, mire. Muy buenas, porque ya tenemos mucho tiempo que arreglamos el carro y nunca nos ha fallado. No, sí que lo mira ahí, pues recomendado, sí. Amigos. Si quieren un mecánico eléctrico, ahí es recomendado, pues. Jorge, para que no conozcan, ya lo conocen. Sí, amigos, y aquí la comida, no, chiquita está, pero bonita ya. Bonita, llena de baches, pero... Es lo de menos. Pero ahí, todo Ensenada está así. Sí, ahí está todo Ensenada, mira. La casa acá... Bonitas casas, amigos. La verdad, la renta aquí, no sé cómo esté, porque como sí. Aquí varía mucho el precio. Sí, depende, pues, qué tamaño, la recámara y todo eso, amigos, ya saben. Yo creo que entre más cerca de del centro, están más caras. Sí, amigos. Va más para el centro, pues más caro, pues ya saben que... Pero más retirado de Ensenada, pues, está más barato. Está más barato. A ver, ¿dónde buscamos la calle? Aquí donde estamos. A ver, aquí estamos, Akira. ¿Enseñan aquí la cámara? No sé si se puede mirar. Andamos viendo el mapa. Ah, está en la sombra, ahí no se ve muy bien la sombra. Ahí, mira. No. Oye, sí.
Ahí andamos, mira. A ver, tala. Aquí Avenida Libertad, dice. Avenida Libertad estamos ahorita. Y la que él me dijo, ni sé cuál es. Pues ni modo, si no la encontramos, no la encontramos, pero sí vamos a darle un recorrido. Sí, hay que darle un recorrido, pues aquí ya está. Sí. Vamos, amigos, hay que seguirle, pues. Vamos acá para la izquierda, amigos. Sí, vamos. Aquí anda, aquí anda. ¿Te recuerdas que es por aquí que hay una pizzería y compramos? Sí. Sí, es por aquí, ¿verdad? Y el chaval no vende su ropa. Ajá, sí. Nada de acá. Sacando... Anda limpiando su closet. Es aquí, mira, ahí Alfredo's Pizza se llama. Sí, mira, aquí está una buena pizzería, Alfredo's Pizza. Buen día. Alfredo's Pizza, ¿está abierto? Ah, sí, gracias. Tienen una pizza aquí. ¿Tienen una pizza? ¿Qué dice? Que sí. Ah. No me entendió, pero le dije que tiene buena pizza. Y este loco, ¿qué está preguntando? ¿Qué está preguntando? No. Si hay que dar la vuelta para acá, amigos, y de... Para acá está... No, hasta allá está ahí la colonia. Pienso que cuál está allá, hasta la panteón, mira. Aquí está en la Casa de las Águilas, ¿no? Sí, esa es la Águila, sí. Creo que fuera hasta allá, amigos, mire. Vamos. Esta es la famosa Águila, sí. La Avenida Las Águilas, ¿Aquella que es Libramiento? Sí, ese es el Libramiento. Ahí arriba está la cochinita, pues. Hay muchas cochinitas aquí en el restaurante. Sí, todo en Ensenada hay cochinitas, amigos. Es un restaurante japonés. Miren, aquí está otra calle, mira para allá. ¿Tampoco tiene nombre la calle? Aquí no tiene nombre, amigos, pero... Espero que... El que preguntó por este video de esta colonia, mire su calle, porque yo no la encuentro. ¿Le recuerde algo de su juventud, de su niñez? No sé si algún día vivió aquí. ¿O tiene familia aquí? La verdad no. No, sí, aquí está otra calle que ni sé el nombre. Pero el que se le salga el nombre, pues... Espérate. Aquí no se hace alto. Vamos acá. Sí, amigos, ¿sabes? Como digo, si quieren que los lleve a una colonia, a un pueblo aquí en Ensenada, en cualquier parte de aquí, déjenme en los comentarios y vamos a ver. Vamos a hacer lo mejor posible para ir a visitar esa colonia, ese pueblo, ese ejido. Que nomás díganos donde quieren ir a enseñar y le enseñamos, pues, por aquí cruzando la calle. Ya, esta es la... El panteón. No, pero la calle es Avenida Coral. No, la Coral, sí, es la Coral, amigos. La Coral, y cruzando hasta el panteón. Hay tres panteones juntos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Yo siempre he dicho que este panteón está dividido por clases. Para clases pobres, medianas y ricos. Sí. ¿Verdad que sí? Porque si se mira en la parte de arriba, en la primera parte, viendo por la Reforma, están las tumbas bien, se miran como que están bien abandonadas. Sí. Ya esta parte se ve más o menos como que sí le da un poquito de mantenimiento. Ya el otro lado de allá, se mira que sí, las tumbas y lápidas, todo están bien, con buen mantenimiento. Sí, aquí ese panteón está grande, pues. Muy grande, pues está dividido como en tres secciones. Sí, a ver si les puedo hacer una toma de dron para que miren cómo se mira desde el aire, pues, toda esa colonia, todo el panteón. Aquí, colonia los maestros, pues, se llama. Y sí. Vamos a pasar por la dulcería Coral. Ay, cuidado con los baches. Eso sí, hay en todos los lugares, amigos. Vamos a pasar por la dulcería Coral, que también es muy famosa aquí. Ah, sí, dulcería muy grande. Ese es uno de mis favoritos lugares. Ah, mira, aquí está la otra entrada que les digo, la otra parte del panteón, que se ve muy, muy bonito, como que sí le dan mantenimiento. Sí, ¿qué te pasa? Está dividido en tres clases. Hay clase baja, clase media y clase alta. Sí, yo eso digo, no sé. Sí, amigo, aquí está la dulcería Coral, famoso lugar. Cómo me gustaba aquí, me gusta, pues, venir aquí a comer mis dulces. Ay, qué rico para mí. Ricos y baratos. Así, hay mucha variedad. Sí, aquí la gente viene, pues yo pienso que también se surten para los negocios. Sí, aquí sí. Traen sus abarotes. Ajá, aquí vienen a surtirse. Y para las piñatas.
México, pues así como dimos la vuelta, así comenzamos en la México y la Cortés, vamos llegando a la México y la Coral, pues. Uh-huh. Y pues sí, espero que este video les esté gustando, amigos. Como siempre, comenten, amigos, díganme dónde quieren que vayamos. Por si quieren mirar videos de lugares turísticos, tenemos otro canal que se llama De Aventuras. Por si nos quieren seguir allí, ahí les dejo la link en la descripción. Y sí, amigos, así hacemos nuestros videos aquí en Ensenada. Cómo se vive aquí, cómo está actualmente, los negocios que hay aquí, los talleres, cómo vive la gente. Y pues sí, lo que pasa día a día aquí en Ensenada, amigos. Bello lugar. Y díganos qué tanto ha crecido Ensenada desde la última vez que lo vieron. Sí, déjanos contar. Queremos saber dónde, de cuál parte del mundo nos están mirando. Pues sí, dónde queremos que vayamos. Y como siempre, amigos, pues lo que me gusta a mí es enseñar a ustedes cómo está aquí, mira. Esta calle es la México. Es la México, la México que se une otra vez con la Cortés. Sí, otra vez. Con la Cortés. Sí, mira, pues para allá adentro es la Maestros de la Hacienda. Sí. Para acá está la Cortés, mira. Digo la Maestros, mira. Ajá, todo eso es. Sí, ahorita vamos a correr por la Águilas y ya. Pues sí, va a ser un video cortito para ustedes, amigos. Digo, me quería meter entre las calles ahí, pero hay mucho bache, amigos. Mucho bache, mira. Mira aquí. Esta es la famosa. La Águilas, pues. Calzada de las Águilas. Calzada de las Águilas. Y pues sí, esta calle ya hace tiempo estaba bien fea, de baches llenos, pero ya está bien arreglada, amigo. Mire. Yo, mire. Todo está allá. Y esta calle quedó bien, bien bella, amigos. Bien bello que esta calle. Toda la carretera, no sé si se puede mirar, pero está bien, bien arreglada la calle. Ningún bache desde la México hasta el Libramiento, amigos. Yo pienso que así deberían estar todas las calles de Ensenada, pero no, sí. No sé qué problema está pasando. Si el gobierno se puede las pilas. ¿Es un amigo noche? ¿Viva? ¿Salud? No. Pues sí, amigos. Mira, este parque, pienso que apenas lo arreglaron, mira. ¿No? ¿Este no es? No, otro, es otro parque que remodelaron. Mira, ese es un parque, no sé cómo se llama, ese parque Benito Juárez se llama. Sí, parque Benito Juárez, mire. Muy bien el parque, mira. ¿Bien? Vamos pues, amigos, vamos por las Águilas. Vamos a ir hasta la Libramiento, amigos. Y ahí vamos a acabar el video. Sí, ahí se va a acabar el video, amigos. Como digo, espero que les guste el video mucho, amigos. Suscríbanse al canal. Y como siempre, díganos dónde quiere que vayamos. Allá arriba fuimos hace mucho tiempo, se llama Márquez de León. ¿Te acuerdas la colonia allá? Uh-huh. Y ahí al lado también está Francisco Villa 1 y 2. Y también allá arriba está un castillo. Un castillo, sí. Una casa grande. Era un marqués que vivía ahí, ¿verdad? Pues no era? Sé. Bueno, sabemos exactamente la historia porque el castillo que tiene años ahí arriba en ese cerro. Está en lo más alto. Y ahí tiene toda la vista a la ciudad. Sí. Vistas bellas, hasta, sí. hasta el puerto, pues de Ensenada. Sí, todo, de ahí de arriba de ese castillo se ve todo. La bandera, todo, uh-huh. Sí, buena vista. Sí. Un bello día hoy en Ensenada, amigo. Bello día. Hoy es domingo. ¿Qué fecha estamos hoy? La 13 de agosto del 2023. Sí, amigos, pues aquí ya se va a terminar el recorrido aquí de la Colonia de los Maestros, amigos, aquí en Ensenada. Y como siempre, espero que les gustó el video, suscríbanse, denle like, comparte, amigos, y como siempre, sigan nuestro canal y vamos a ir a todos los lugares que ustedes quieran llevarse, amigos. Y nos vemos al siguiente día, amigos. Adiós. Bye.